todos, para todas. Nos encontramos nuevamente dialogando un poquito acerca de cómo podemos darle un buen uso a aquellos eventos que normalmente suceden todo el tiempo, pero que muchas veces pasan desapercibidos ante nuestros ojos, ¿no? Esta vez hablamos de la luna llena de Escorpio, y a pesar de encontrar ocasiones en las cuales nosotros damos unos tintes un tanto mágicos, un tanto míticos a las cosas, lo importante es recordar que nada de esto tiene sentido si no podemos aterrizarlo en nuestra vida cotidiana, si no encontramos la manera para poder vivir cada expresión que nos da la vida, para poder entender los mensajes y las señales y las ayudas que nos ofrece la existencia en nuestro día a día, en lo cotidiano, en lo que nosotros encarnamos. Entonces, lo primero para recordar es que una luna llena es un momento en el cual la luna simple y sencillamente refleja esa luz del sol, ¿no? La luna por sí misma no tiene una luz, pero ella sí puede reflejar, y refleja por los ángulos de ubicación y demás, termina reflejando la luz del sol. ¿Y qué puede ser la luna en nuestra vida? La luna en nuestra vida son nuestras emociones. ¿Y qué puede ser el sol en nuestra vida? El sol es el alma. Entonces es un momento, siempre que aparece la luna llena, en el cual esa luz del alma nos permite arrojar un poco de claridad sobre esos aspectos que vivimos y que muchas veces no son tan sencillos para nosotros los seres humanos, las emociones. Lo han expresado los antiguos, lo han expresado en tiempos modernos cada vez más, y nosotros podemos simplemente encontrar puntos de coherencia que nos lleven a utilizar de la mejor manera estas herramientas. Entonces vamos a mencionar un paralelo entre dos historias, ¿no? En la primera vamos sencillamente a mencionar algo que sucede, ¿no? Esto es muy sencillo. Resulta que hay una sequía en un pueblo, y entonces Neptuno le dice a un personaje llamado Amímona que golpee una roca y que va a surgir agua. Entonces ella va, golpea la roca, y cuando golpea la roca surge un agua muy cristalina. Pero sucede algo, y es que en esa agua cristalina al lado se genera como un pantano, brotan las tres aguas cristalinas, se genera un pantano, y en ese pantano se va a vivir un personaje que tiene cuerpo de serpiente y que tiene muchas cabezas, de hecho tiene 9 cabezas, la famosa Hidra, y ese pantano es el famoso pantano de Lerna, y allí digamos que es uno de los momentos en los cuales tiene origen el famoso mito de la Hidra de Lerna. Esto en una tradición. Ahora mencionemos un momento, una tradición hindú. En la India existen algo que se llaman los Nagas. Nagas significa un ser que tiene mitad cuerpo humano y la otra mitad es el cuerpo de un animal. Y en los Nagas hay unas muy conocidas que son Nagas en forma de serpiente. Son cuerpo humano y la mitad es cuerpo de serpiente. Pues bien, un día está una Naga en un pantano. Curiosamente es algo muy similar porque está en un pantano y se le encuentra Radha. Radha es la esposa de Krishna. Y entonces hay una circunstancia entre ellas dos, un roce, una fricción entre ellas dos, y Krishna se ve en la necesidad de intervenir. La Naga, este ser, coge y envuelve a Krishna y empieza a apretarlo, igual que como hacen las famosas boas constrictoras en el Amazonas, ¿no? Empieza a apretarlo. Pero Krishna es un dios. Entonces Krishna lo que hace es que se crece, y la serpiente queda vuelta a algo pequeñito, y luego él con su poder le pone el peso del mundo encima, y entonces digamos que
hace que ella sea derrotada. Ahora, nos devolvemos a la primera historia. Cuando aparece la hidra en Lerna, pues se necesita ayuda porque ya hay agua, pero nadie se puede acercar. La gente, el ganado muere solamente con la niebla que sale, que se dice que sale cuando la hidra está durmiendo. Y entonces el gran señor le pone la tarea a nuestro famosísimo Hércules, ¿no? Y le dice que debe ir y capturar a la hidra, matar a la hidra. Bien, hay una salvedad y es que Hércules no es Dios, Hércules es un semidios. Entonces Hércules va a partir y antes de partir le dicen el señor que lo envía, le dice solamente te debo recordar tres cosas. Ascendemos cuando nos arrodillamos, vencemos cediendo, ganamos renunciando. Y esto es clave, ¿por qué? Porque Hércules, más adelante en la mitología, llega a volverse un dios, pero él arranca sin ser un dios, es un semidios. La mitad es humano, la mitad es dios. Los otros, los hombres que habitamos el planeta Tierra encarnado, o sea, esta estructura humana que nos fue dada, es una estructura que tiene algo muy similar a esa situación que vive Hércules. Somos semidioses. Semidioses porque tenemos un aspecto divino en nosotros, pero al mismo tiempo hay un aspecto humano que se manifiesta y ese aspecto humano, como lo mencionamos, puede verse direccionado, movilizado y agitado por nuestras emociones. Y entonces cobra todo el sentido aquello que le dice el gran monarca cuando le envía la tarea a Hércules, ¿no? Le dice, ascendemos cuando nos arrodillamos, vencemos cuando cedemos, ganamos cuando renunciamos. Y bueno, vamos a coger esos elementos porque son claves. En primera instancia, las tres aguas cristalinas, cuando a Mímona golpea la piedra después de lo que le dice Neptuno y saca las tres aguas cristalinas para darle agua a la población, y al mismo tiempo encontramos nosotros en India un lugar muy hermoso en donde se unen tres corrientes fluviales muy importantes, la del río Ganges, la del río Sarasvati y la del río Yamuna, perdón. Encontramos tres esencias que se reúnen. Y los seres humanos habitamos tres esencias normalmente, digamos que para comprenderlo, una esencia en la cual vivimos lo físico como la esencia más material, la esencia más densa, una esencia que tiene que ver con nuestras emociones y una esencia que tiene que ver con nuestra mente. Entonces, ¿por qué le hacen la salvedad a Hércules, que es el guerrero, de utilizar la humildad, la fluidez y el desapego? Por algo muy sencillo, porque va a enfrentar a uno de los más grandes adversarios que jamás ha enfrentado. Un adversario que tiene una condición y es que a la hidra se le corta una cabeza y le sale otra cabeza. Normalmente salen dos cabezas. Entonces, matarla se vuelve una tarea casi imposible y al principio Hércules trata de hacerlo como casi siempre con las herramientas que tiene. Pero recordemos que Hércules no le pasa lo del señor Krishna. Entonces, mientras Hércules no es como Krishna, que es un ser superior y por eso se hace más grande que la serpiente, Hércules para poder vencer esa serpiente lo que tiene que hacer es hacerse pequeñito. Tiene que trabajar con esas herramientas que le dieron en el consejo antes de salir a cumplir su tarea. Tiene que volverse humilde, tiene que fluir y tiene que desapegarse. Entonces, en la parte física, digamos que si nosotros usamos como mediadores la humildad, el darnos cuenta que somos seres humanos como todos y que simplemente habitamos un universo al igual que muchos seres de muchas formas.
si nos damos cuenta que podemos en la fluidez adaptarnos, que la vida no es como nosotros queremos, pero que sí podemos hacer lo mejor con ese regalo que nos ha sido dado, que podemos desapegarnos, es decir, que no andamos prisioneros de las cosas, ni de los teneres, ni de los haceres, sino que cuando nos desapegamos nosotros encontramos el ser. Entonces podemos desarrollar unas condiciones que son claves para poder sumergirnos en esas tres aguas y poder afrontar nuestras tareas en lo físico, en lo emocional, en lo mental. En lo físico, la sugerencia es trabajar nuestro potencial creativo, darnos cuenta que tenemos la posibilidad de transformar un entorno, pero que podemos transformarlo para todos, para el bienestar de todos. Darnos cuenta que podemos hacer las cosas de una manera diferente, buscando cómo encontramos un bienestar particular, pero un bienestar colectivo, en donde todos podemos compartir sencillamente y gozosamente el espacio en el que nos encontramos. De igual manera, ¿cómo logramos ese espacio de la creación? Cuando tenemos en mente que nosotros vinimos como seres encarnados a servir, que vinimos sencillamente a la entrega, que vinimos a dar, que vinimos a encontrar ese espacio en el cual estamos pensando en el cosmos, en el cual estamos pensando en cómo ayudamos al proceso de la creación para todos. Entonces, una vez aparece el servicio, digamos que dejamos de lado muchas veces la prisión que nos ofrecen las comodidades, la búsqueda exagerada de las comodidades en lo físico, y empezamos a darnos cuenta de cómo podemos ayudar en todas las situaciones, cómo podemos entregar, y observamos que cada cosa que pensamos, sentimos y hacemos puede ser direccionada para la ayuda de todos los seres sintientes. Trabajamos de igual manera el cómo manifestamos la generosidad de la naturaleza en nosotros. La naturaleza es profundamente generosa con nosotros. La naturaleza nos regala un color, nos regala la luz, nos regala todo, absolutamente todo. Hay que mirar en la naturaleza, nos está dando todo el tiempo. Entonces es parte de nuestra condición humana el poder dar de corazón, el poder entregar con la misma generosidad que recibimos a manos llenas los dones que nos da la naturaleza. Podemos hacer lo mismo y entonces podemos volvernos unos seres generosos. Podemos entregarnos en cada una de las situaciones que vivimos, en cada una de las situaciones que hacemos, en cada una de las cosas que compartimos con todos los seres sintientes. Podemos encontrar que mientras tengamos un sentido a la vida, mientras haya una luz en la mente y mientras podamos unir esa luz de la mente al valor del corazón, entonces podremos usar de la mejor manera posible nuestro miedo. A Hércules no es que no le diera miedo, era un gran guerrero, pero era un guerrero del espíritu. Ese es el simbolismo de Hércules, el guerrero del espíritu. Y cuando se da cuenta que no puede vencer a la hidra, sencillamente lo que hace es cambiar su estrategia y recuerda las palabras, recuerda la humildad, recuerda la fluidez, recuerda el desapego y corta una cabeza y la eleva, y es la misma luz la que va haciendo que ella vaya muriendo. Entonces, cuando nosotros podemos comprender, cuando nosotros podemos alinear la luz de nuestro corazón con nuestra mente, cuando podemos encontrar la luz de nuestra mente, la fuerza del corazón, en esos momentos nosotros vamos a poder usar nuestro miedo de una forma creativa y vamos a poder entender que el miedo es simplemente la prudencia que se nos da para poder entregar y para poder sobrepasar cosas como la ambición, cosas como el odio, y empezar a trabajar con algo mucho más profundo y que es una capacidad en todos nosotros, la capacidad de comprender, la capacidad de entregarnos. Entonces comprendemos al otro, le entregamos lo mejor de nosotros mismos y con humildad, con esa humildad que le fue entregada a Hércules, podemos empezar a integrarnos y a encontrar algo que es supremamente importante, y es cuál es la acción correcta. Los seres humanos muchas veces nos comportamos de una manera cruel frente a las cosas. Es una palabra que no es muy grata,
pero así somos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es la búsqueda permanente de la acción correcta. Lo mejor que podemos hacer es evitar la separatividad. ¿Y cómo evitamos la separatividad? Integrando. Integramos cuando nos damos cuenta que todos cumplimos un papel enorme en esta condición llamada la vida. Podemos comprender, y cuando comprendemos ya dejamos de ponernos en la balanza en la cual las cosas están o a favor o en contra de mí. Simple y sencillamente llegamos a ese espacio de entendimiento que nos puede llevar a la compasión, que nos puede llevar al darnos cuenta que todos los seres humanos sentimos, pensamos y hacemos de una manera en la cual todos estamos aprendiendo de todos y todos estamos descubriendo nuestras potencialidades. Entonces, la tarea que les he encomendado al guerrero es la tarea de ir y buscar la mejor forma para poder vencer algo que parece no puede ser vencido por alguien que no tenga las condiciones adecuadas. Todos tenemos las condiciones adecuadas. Si viene una prueba, por difícil que sea, es porque tenemos la manera de poder afrontar esa prueba. Entonces, es utilizar aquello que le dio el consejo a Hércules, utilizar nuestra humildad, utilizar nuestra fluidez, utilizar nuestro desapego. ¿Para qué? Para sacar de nosotros nuestra capacidad creativa, para poder servir, para poder manifestar esa entrega total que tiene el universo, la generosidad desde nuestros corazones, para poder alinear la luz de la mente, la fuerza del corazón, para poder comprender, para poder entregar y para encontrar de esta manera la correcta acción. Entonces, si nosotros hacemos estos procesos, es muy seguro que vamos a usar la fuerza de la luna llena, el espacio, la oportunidad que ofrece una luna llena, no para verlo como algo que sucede por allá en los astros o darle una explicación mágica que en un momento dado nos puede decir nos ubica por aquí o nos ubica por allá, sino empezamos a aterrizarlo en nosotros mismos. De todas estas cosas, ¿qué puedo hacer en el día a día? ¿Con qué empiezo el día de hoy? Tal vez el día de hoy empiece solamente con unir la mente y la fuerza del corazón. Pues hagámoslo con todo nuestro potencial. Unamos la fuerza, la luz de la mente y la fuerza del corazón. Si voy a trabajar en la creación, voy a volverme alguien muy creativo, voy a crear para poder ayudar a otros, para servir. La gente necesita muchísimo de la ayuda de todos y todos necesitamos interactuar de una manera armónica. Entonces, usemos esta experiencia que tuvo Hércules al enfrentar a un enemigo que se multiplicaba, y que si nosotros lo vemos bien, ese enemigo que se multiplica, pues es nuestro propio ego. Y ya que no podemos volvernos gigantes como Krishna, aún no, todavía no, pero más adelante cuando conozcamos el potencial de nuestra divinidad, seguramente podremos hacerlo. Pero mientras tanto, hagamos lo que hace Hércules, utilicemos la humildad, utilicemos la fluidez, utilicemos el desapego para encontrarnos a nosotros mismos y poder aterrizar en lo concreto. ¿Cómo puedo llevar luz a mis emociones? ¿Cómo puedo llevar luz a mis actos? ¿Cómo puedo llevar luz a mis pensamientos? Usemos esta luna de Escorpio para poder llevar luz hacia todos los servidores, hacia todo el espacio, para poder entregar luz, ser luz y vibrar en la luz. Entonces vamos a hacer una pequeña meditación. Nos ubicamos de la mejor manera, que estemos cómodos, en lo posible nuestra espalda recta, los hombros relajados. Percibamos la grandeza del ser que somos y al mismo tiempo cómo esa grandeza se diluye en la grandeza de todo el cosmos. Somos grandes cuando somos pequeños. Podemos elevarnos cuando somos capaces de arrodillarnos. Podemos movernos cuando somos capaces de encontrar la quietud. Podemos hacer cuando podemos vivir la pausa.
Respiramos profundamente y observamos primero en nuestro cuerpo físico cada regalo que nos proporciona la naturaleza, el hecho de estar encarnados, cada célula, cada tejido, cada órgano, cada sistema, la maravilla de nuestro cuerpo, la maravilla de este espacio que habitamos. La conciencia de cómo la vida se encarga a manos llenas de entregarnos, de permitirnos todo lo que necesitamos para poder florecer. Llevamos nuestra conciencia a las emociones y nos damos cuenta que las emociones son el colorido que tiene nuestra existencia. Nos damos cuenta la belleza que se expresa cada vez que nosotros podemos manifestar el gozo, de pronto el llanto, nuestra fuerza, cuando podemos manifestar la gratitud. Viajamos por nuestras emociones y nos damos cuenta que sencillamente son fuerzas vivas que le dan un colorido a nuestra existencia. Y las vivimos como un regalo. Nos damos cuenta que gracias a las emociones tenemos la oportunidad de sentir, la oportunidad de crear, que las emociones nos dan la vida. Y viajamos desde allí hacia el reino de nuestra mente. Encontramos en nuestra mente esa capacidad infinita que tenemos de crear, esa capacidad infinita que tenemos de darnos cuenta, de observar, y desde la observación, desde la conciencia, poder interactuar con todos los seres. Poder establecer vínculos verdaderos y observar en esos vínculos la belleza de la creación. Y desde este espacio generoso que vivimos en la materia, en la emoción y en la mente, visualizamos una estrella de luz, la luz del alma. Y observamos cómo esa estrella de luz irradia a todos los seres de todos los reinos, de todos los mundos. Brilla.
nos llena con su luz. Nos visualizamos como caminantes. Y nos desplazamos rumbo hacia la luz. Somos caminantes en busca de la luz. Somos servidores del mundo. Somos transmisores de la luz. Y nos aproximamos suavemente, lentamente hacia la luz, visualizando cómo esa luz puede deshacer en nosotros el apego, cómo esa luz nos ayuda a disolver la ambición por el poder. Cómo esa luz nos ayuda a transmutar el miedo, nos ayuda a ir más allá de las sensaciones de odio, cómo la luz nos permite superar la ambición, el orgullo, la separatividad. Como cuando la luz brilla en nuestro interior, podemos encontrar el acto correcto, la correcta palabra, la correcta visión, la correcta escucha. Cómo podemos ser mejores seres humanos. Respiramos profundamente y nos decimos a nosotros mismos: guerrero soy y de la batalla salgo triunfante. Guerrero soy y de la batalla salgo triunfante. Guerrero soy y de la batalla salgo triunfante. Como Hércules, después de haber vencido a la Hidra, vamos volviendo poco a poco desde esa luz. Nos sentimos parte de una humanidad que recibe la luz del alma. Y decimos que el poder de la vida una afluya a través de todos los grupos de servidores, que el amor del alma una se exprese en la vida de todos los que tratan de ayudar
que cumpla con mi parte en el trabajo. Mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Y nos permitimos desde aquí sentirnos integrantes del corazón de la humanidad. De ese latido que nos da la esperanza para poder superar nuestras pruebas y encontrar juntos el camino hacia la luz, donde se exprese el plan del alma. Y visualizándonos como un solo corazón, como una sola alma, como una sola humanidad, decimos desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra. Que así sea. Y cumplamos nuestra parte en ello. Y vamos a entonar un Om, utilizándolo para proyectar la fuerza de la vida expresada en estas palabras. La fuerza del amor expresada en nuestros corazones, la fuerza de la luz expresada en nuestras intenciones hacia toda la humanidad. Oh. Oh.
Dios, el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra.